Desnazificar es un concepto erróneamente usado por el señor Putin. Comparar Ucrania con la Alemania nazi es como comparar estas dos comidas cuando todos sabemos cuál es la mejor. Conocemos la Alemania democrática y próspera de hoy, pero pocos están al tanto de la transición que el país tuvo que atravesar tras la devastación física e ideológica seguida por la ocupación aliada. ¿Cómo fue esta ocupación y cómo pasaron los alemanes del nazismo al estado del bienestar? ¿Te interesa? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Como siempre, remontémonos a los antecedentes. Para esto, repasemos brevemente cómo calaron en una primera instancia las ideas nacionalsocialistas en Alemania. Uno de los motivos fue la humillación tras la derrota en la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles no solo impuso duras condiciones a los alemanes, sino que los culpó directamente de la guerra. A esto se sumó la inestabilidad política y económica de la recién fundada República de Weimar, creando el caldo de cultivo perfecto para que un frustrado pintor austriaco ganara popularidad gracias a sus dotes de oratoria. Además, supo colocar a las personas adecuadas en puestos clave de propaganda, difundiendo así sus ideales radicales plasmados en el Mein Kampf, tales como la superioridad de la raza alemana, el engrandecimiento del país y el uso de judíos como chivo expiatorio de todos los problemas de Alemania. Lo ocurrido hasta 1945 es historia bien conocida que hemos abordado en múltiples videos, así que avancemos hasta este año clave. La batalla de Stalingrado en el este y el día D en el oeste marcaron los puntos de inflexión en la guerra en Europa, haciendo inminente la derrota de Alemania. La estocada final la dieron los soviéticos durante la batalla de Berlín, que culminó con la rendición alemana y el suicidio del pintor bigotudo, según la historia oficial, claro está. Llegados a este punto, examinemos cómo se llevó a cabo la conocida partición y ocupación aliada de Alemania. En febrero de 1945, dos meses antes de la derrota alemana, Roosevelt, Churchill y Stalin se reunieron en la conferencia de Yalta para discutir la reorganización de Europa. En julio del mismo año, durante la conferencia de Potsdam, se establecieron los detalles de la ocupación y administración de Alemania, la cual debía ser desmilitarizada, desnazificada, democratizada y descentralizada. Así fue como quedó dividida en cuatro zonas de ocupación: la soviética, estadounidense, británica y francesa. Berlín, a pesar de estar ubicada en la zona soviética, también fue dividida en cuatro sectores. Cada potencia ocupante tenía autoridad en su propia zona, aunque debían coordinar políticas generales a través del Consejo de Control Aliado, la única autoridad soberana para toda Alemania. Este consejo adoptó esta bandera mientras se prohibían todas las banderas nacionales de Alemania, especialmente cualquier emblema nacionalsocialista. Y no es que hayan usado esta bandera similar a la de Costa Rica para promover paz, pura vida, sino que era necesaria para los buques mercantes alemanes. Así, se utilizó la bandera náutica Charlie, que representa la letra C en alusión a la capitulación de Alemania. Más allá de este consejo de control, cada zona fue administrada de manera distinta por las potencias aliadas. Por ejemplo, la zona francesa fue el principal destino para los refugiados y desplazados alemanes de otros países en medio de la escasez y la devastación. En la zona estadounidense, que incluía áreas como Baviera y Hesse, se benefició notablemente del Plan Marshall, lanzado en 1948. Tal vez por esto, hasta el día de hoy, Múnich es una de las ciudades más prósperas del país. Por su parte, los británicos fusionaron las provincias prusianas de Renania del Norte y Westfalia para formar el actual estado de Renania del Norte-Westfalia. Esta reorganización administrativa
fue crucial para la unificación de la región industrial del Ruhr, fundamental para la economía alemana debido a sus recursos del carbón y acero. Por último, los soviéticos llevaron a cabo una reforma agraria en la que expropiaron grandes propiedades y las redistribuyeron entre campesinos sin tierra y pequeños agricultores. Posteriormente, estas zonas fueron colectivizadas, sentando las bases para el sistema agrícola socialista que caracterizó la futura Alemania Oriental. Durante estos 4 años, también ocurrieron eventos cruciales que es importante mencionar. Por ejemplo, la escasez de alimentos y la destrucción agrícola que desencadenaron una grave crisis humanitaria, con millones de alemanes sufriendo de hambre y desnutrición. Además, Alemania quedó en ruinas, con ciudades devastadas por los bombardeos, infraestructuras colapsadas y una economía destruida. Y no solo los alemanes dentro de Alemania sufrieron. Aquellos que vivían en otros países fueron víctimas del creciente sentimiento anti-alemán en Europa. Entre 12 y 14 millones de alemanes étnicos fueron expulsados de Polonia, Checoslovaquia, Hungría y Rumanía. Muchos de ellos también fueron víctimas de la violencia. Uno de los episodios más sombríos fue la masacre de Ústí nad Labem en Checoslovaquia, donde entre 80 y 270 alemanes étnicos fueron linchados y masacrados en la región de los Sudetes. Además de esto, el destino de los alemanes estuvo marcado por las diferencias ideológicas y políticas entre las potencias occidentales y la Unión Soviética. La división de Alemania marcó el inicio de la Guerra Fría y uno de sus primeros eventos fue el cierre de las fronteras entre la zona controlada por la URSS y la de los aliados occidentales, lo que afectó principalmente a la zona oeste de Berlín, conocido como el bloqueo de Berlín. Esto llevó al famoso puente aéreo, mediante el cual los aliados occidentales suministraron bienes y alimentos a Berlín Occidental por vía aérea. Para lograrlo, se realizaron aproximadamente 200.000 vuelos al año, transportando hasta 4.700 toneladas diarias. Ahora es momento de responder la última pregunta del video. ¿Cómo lograron los aliados desarraigar las ideas tan radicales y nocivas del pueblo alemán? Como se mencionó anteriormente, cada uno de los aliados administró su territorio ocupado de manera diferente, por lo que no hubo una desnazificación centralizada. Estados Unidos implementó un proceso sistemático que incluía la creación de tribunales de desnazificación. Se evaluó a los alemanes para determinar su grado de implicación con el régimen nazi y se les clasificó en categorías, desde los exonerados hasta los principales culpables. Estos últimos fueron enviados a los juicios de Nuremberg, donde se juzgó a los líderes nacionalsocialistas por crímenes de guerra contra la humanidad y por genocidio. Por su parte, los británicos adoptaron un enfoque más pragmático. Priorizaron la estabilidad y reconstrucción económica, centrándose en desnazificar a los individuos más prominentes y peligrosos. Los funcionarios que no eran considerados altamente culpables podían regresar a trabajar en la administración. Tanto los británicos como los franceses promovieron la reeducación mediante la censura del material nazi y la promoción de valores democráticos y humanitarios en la cultura y los medios de comunicación. Los franceses inicialmente expulsaron a los nazis de los cargos públicos, pero luego, al igual que los británicos, se enfocaron en reintegrar a los individuos no considerados peligrosos para facilitar la administración. Por último, los soviéticos fueron los más radicales, arrestando y enjuiciando a miles de exnazis y colaboradores. Además, inculcaron ideologías comunistas y reformaron el sistema educativo para promover los valores de socialismo y el marxismo-leninismo. Estas políticas sentaron las bases para la posterior fundación de Alemania Occidental y Alemania Oriental, que no se reunificaron hasta el fin de la Guerra Fría. Como puedes ver,
La menos comentada ocupación aliada de Alemania fue un periodo crucial para la historia del país y dependió enteramente de las políticas implementadas por los aliados vencedores. Afortunadamente, hoy en día, aquellas ideas nefastas no son más que historia, y los alemanes actuales tienen una comprensión muy clara de su pasado. No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal. Asimismo, te dejo en la descripción mis redes sociales y por si quieres ver los nuevos videos en preestreno y tener una mayor interacción conmigo, tus donaciones en Patreon, unhermanito.net o miembros del canal son bienvenidas. ¡Hasta la próxima!